Bajo ciudad gótica plagada por el fuego, Green Lantern se coloca el anillo sobre la cabeza para demostrarle a Booster Gold que solo necesita de fuerza de voluntad para atravesarse el cráneo. Cuando Hyle cae muerto, Booster admite que ver eso fue asqueroso, pero impresionante. Sin embargo, decide comenzar a buscar a Batman para no admitir la culpa por el estado actual de las cosas. Mientras tanto, un aburrido empleado de oficina llamado Tim Drake soporta los parloteos de su jefe sobre otro ataque más de un guasón en el bus. Booster y Skids llegan a la azotea del departamento de policía de Ciudad Gótica e improvisan una batiseñal para llamar la atención de Batman al mismo tiempo que discuten como dos niños. De pronto Michael es derribado por un disparo en la espalda y al ponerse de pie descubre que su agresor es Batman, el cual porta un traje plagado de armas. Booster intenta hablar con Batman, pero este sujeto lo dispara sin piedad y le arroja una granada que lo lanza desde la azotea hasta un callejón. Mientras tanto, Jason Todd presenta en TV sus nuevos y patentados neumáticos eléctricos, capaces de matar a cualquier guasón que intente robarlos. En el callejón, Booster y Skids vuelven a discutir como dos pequeños, hasta que Batman pasa una soga por el cuello del héroe y lo levanta con la intención de ahorcarlo antes de que se vuelva demente como los otros héroes. Con un rápido análisis, Skids determina que ese Batman es en realidad Dick Grayson, por lo que lo libera a Michael y escapan para reanudar la búsqueda de Bruce Wayne. Entretanto, una mujer le da de comer a un lobotomizado Duke Thomas mientras le dice que juntos podrán resolver el problema de los guasones. Por otro lado, en un lujoso salón, Bruce Wayne baila con su madre para celebrar su aniversario de bodas, hasta que Booster y Skids irrumpen en el lugar para darle un regalo. En otra parte del mundo, Talia al Ghul tiene un duelo de espadas con su padre, el emperador de Eurasia, y le dice que no existe el hombre que esté a su altura, por lo tanto, al no haber heredero, el linaje de al Ghul terminará con ella. Booster le explica a Bruce que, como quería darle un regalo de bodas especial, viajó atrás en el tiempo y salvó a sus padres para que pudiera estar en su boda, pero al hacer eso alteró la línea temporal y ocasionó esa realidad. En ese momento Bruce admite haber sospechado que algo iba mal con ese mundo y que en sus sueños, además de atestiguar la muerte de sus padres, siempre se había disfrazado de murciélago, sabiendo que algún día será visitado por alguien que lo cambiará todo. Bruce toma un atizador y destruye a Skids para evitar que Booster pueda regresar al pasado y destruya su felicidad. Mientras Booster sufre por lo de su amigo, Bruce acomoda y regresa a la fiesta de sus padres.